está vinculado directamente con el tema de la adaptación dentro de las áreas protegidas. Y aquí estamos trabajando con los dos niveles de gobierno, tanto en Guatemala y Honduras, en una estrategia que sí permita entonces crear nuevas áreas protegidas y también generar desarrollo comunitario dentro de estas áreas. Implementamos el proyecto Bosques Amazónicos y Cambio Climático en la Cuenca del Madre de Dios, que se ubica al sudoeste de la Amazonía, que es compartida por Bolivia y Perú. La economía de las comunidades se basa en el aprovechamiento de frutos del bosque, como ser la castaña, el cacao y el azaí. Involucramos a comunidades principalmente de origen indígena. Buscamos que puedan generar un interés, reflexionar y tomar acción para enfrentarse al cambio climático. El Gran Chaco Americano es la ecorregión boscosa tropical seca más grande del mundo. Es el hogar de muchas especies. En el momento nosotros nos encontramos trabajando con tres familias en tres predios ganaderos donde estamos implementando la metodología de manejo de bosques con ganadería integrada. Esta técnica busca equilibrar las necesidades y las capacidades productivas de la gente con los servicios ecosistémicos y su preservación. Bueno, después de todos estos eventos de incendio, de catástrofes que están ocurriendo, eso también ocurre en el Gran Chaco Americano. Nuestro objetivo un poco también es visibilizar lo que está ocurriendo en el Gran Chaco, que está en igual o en peor condiciones, digamos, es más de 1.200.000 kilómetros cuadrados que conforman el bosque seco. En Bolivia, el bosque seco chiquitano representa la mayor extensión de bosque seco mejor conservado del mundo. El proyecto colabora con las poblaciones indígenas de Monteverde y de Romarillo para el reconocimiento de los beneficios del bosque en las estrategias nacionales de adaptación y mitigación al cambio climático. Los jóvenes chiquitanos colaboramos con la implementación del proyecto, aprendemos y difundimos las bondades de nuestros bosques y nuestra cultura, porque nuestra cultura chiquitana es parte del bosque y no debe perderse. Bueno, el aporte que hace el proyecto en relación a las acciones climáticas, en relación a las alertas tempranas en prevención de control de incendios, además de esto se fortalece el control y vigilancia en relación a amenazas como usurpaciones de tierra y también a lo que es la cacería ilegal. El proyecto es un proyecto de transferencia sur-sur de siembra y cosecha de agua en una de sus partes, en donde indígenas peruanos durante miles de años han desarrollado una tecnología simple, de bajo costo y que ha sido exitosa y ha sido retomada por un grupo de mujeres hace 30 años y en los cuales han logrado resolver un problema de toda una región. Esta tecnología se está pasando a Costa Rica. Hemos visto la necesidad de tener lagunas de agua y lluvia, ¿no? Conversando con los más abuelos hemos dicho, si somos de acá. Entonces, esas necesidades nos han empujado a acudir a la memoria colectiva y encontramos esto de Juchachapa, Jucharúa y Yacul Uyue. Y significa criar el agua, embalsar agua y construir lagunas de agua y lluvia. Nós coordenamos o projeto Articulando Agendas Globais desde o local aqui no Brasil, em quatro municípios localizados no bioma Mata Atlântica, que compõem a maior diversidade de árvores do planeta, para a implementação de uma política pública local que foi construída participativamente com atores da sociedade civil, dos governos locais, estaduais e federal, e também com o setor privado. Nos encontramos en la alcaldía Xochimilco sobre el canal de Tesguilo en la zona Chinampera. Las capacidades desarrolladas y compartidas con los productores y la comunidad ha contribuido a encontrar soluciones a problemas específicos, logrando así cambios trascendentes en diversas comunidades y grupos sociales, logrando así la adaptación a los cambios climáticos de la Ciudad de México. El proyecto Mejorando la Gobernanza y Gestión del Uso del Suelo lleva más de año y medio implementando actividades para fortalecer una gestión sostenible del recurso forestal en Perú y Honduras. Buscamos contribuir al buen manejo forestal, lo que permite la sostenibilidad de los bosques, la protección de la biodiversidad y la posibilidad de las comunidades involucradas de mejorar sus condiciones de vida.